Aquí del 1129 de Miro Ávenos. Aquí estoy con mi homo Jorge Ochunguardia. ¿Cómo te sientes, Jorge? De lo más bien que usted, gracias. Para adelante, siempre mucha fuerza. Siempre, siempre, mucha fuerza. Vamos a dar la recomendación ahora para fin de año. Un dólar que tenga números pares. Usted le va a echar lo que es la hierba tomillo en las cuatro esquinas, en el nombre del gran poder de Dios. Aquí tenemos un dólar. Este dólar, en esa esquina, usted le va a derramar un poquito de cera amarilla en cada esquina y le va a hacer los tres puntos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el nombre del gran poder de Dios. En cada punto usted le va a echar tomillo. Eso lo venden en cualquier supermercado. Le va a echar laurel en cada esquina. Luego usted va a invocar y va a envolver el peso así. Hasta llevarlo un rollo. Luego usted va a coger una cinta amarilla, la va a envolver, le hace siete nudos, invocando que siete veces siete se le multiplique su dinero, que siete veces siete entre la atracción del amor, de la paz y mucha prosperidad a tu casa. Y luego ese dinerito, usted lo pone en una bolsita roja o verde y se lo pone en su bolsillo. Usted va a ver cómo la atracción de dinero trabaja. Porque este dólar tiene aquí que dice, gracias a Dios, todos los dólares tienen la bendición de Dios. Y también usted me va a invocar el nombre del presidente que está en el dólar. Recuerde que es un espíritu que ya está muerto. Usted me va a invocar ese espíritu. Jorge, para la atracción, para la paz en el hogar, ¿qué tú me le recomendarías a nuestro televidente? Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes a través de la Botánica San Miguel, aquí en Merrill Avenue. Nosotros, para la despedida de año, para la Navidad, le recomendamos a todas las personas que limpien su casa de atrás hacia adelante con un buen coco seco, que lo rayen con la cascarilla, que le echen agua bendita, agua de arrá y un poco de cerveza. Eso se lleva todas las vibras malas. Ese coco se avienta hacia afuera y se rompe. Otro de las cosas, remedios caseros, se usa el añil madamo. Se pone dentro de una fuente con alcanfor y se pone en las esquinas para recoger todas las cosas malas en el ambiente. Y eso lo va a ayudar. Muchos baños, sobre todas las cosas, con muchas hierbas frescas, como toronjil, albahaca, hierbabuena, toronjil. Todas esas cosas, hierbas frescas, para romper todas las cosas, vibras malas y que la abundancia llegue a ustedes, el amor, la salud y todas las cosas buenas. Todo y vamos hecho. Aquí del 1129 de Miro Ávenos, si tiene preguntas, nos puede llamar, los teléfonos están en pantalla, aquí a Super Canal, en el programa de Manny, que Dios me lo siga bendiciendo a Manny Rodríguez para que eche para adelante y este programa que dure mucho tiempo y que me le dé salud a Manny Rodríguez en este fin de año y a todo el elenco de Super Canal, a todos ustedes que están alrededor colaborando con esta producción. Mucha paz y mucho amor para todos, sobre todo.